Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el chef Carlos Espinal. Les deseo un feliz día, que la estén pasando y que esta semana de la baleada ha sido completamente increíble. El día de hoy sean bienvenidos a Live para terminar la semana de la baleada junto con Buen Provecho Maggi y Marca País Honduras, con el patrocinio de Chiles Maller, Leyde, Frijoles Rojitos y también Harina El Gallo. ¿Qué más que venir y celebrar esta deliciosa semana? ¿Con qué? Con nuestra versión de la baleada. Así que, ¿qué les parece si vamos a venir ya a ponernos manos a la obra? Vamos a comenzar con lo primero. Creo que es uno de los ingredientes más principales. Podríamos decir que la principal preparación, hacer nuestra tortilla de harina. Así que no le tenga miedo si a veces uno piensa que es que no me queda bien la tortilla de harina, me da miedo hacerla. No se preocupe, que a la par de las manos del chef Carlos Espinal van a ver que es súper sencillo de hacerlas. Aparte de eso, las baleadas es el ícono catracho que nos une a los hondureños. Y por eso es que ha llegado el challenge que no puedes perderte. Celebra junto a Harinas El Gallo y participa para ganarte un premio de hasta 10,000 lempiras. Entérate cómo participar visitando el perfil de alimentos El Gallo en Instagram, TikTok o Facebook. Ingresa nada más @elgallohonduras y pon el hashtag La Baleada Nos Une. Así que vamos a comenzar ahorita con nuestros ingredientes para nuestra tortilla de harina. Comenzamos con nuestra harina de trigo fortificada El Gallo. Tenemos por acá nuestra sal y también tenemos nuestro polvo para hornear. Muy importante en esta parte añadir el polvo para hornear. Tenemos media cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal y 3 tazas de harina fortificada El Gallo. Mezclamos nuestros ingredientes secos primero. Vamos acá. Y mezclamos todo muy bien en un recipiente. Una vez tenemos nuestros ingredientes secos, vamos a venir y vamos a incorporar la manteca vegetal. Agregamos 1/4 de taza. Vengo y la agrego. Una vez los agregamos, déjenme contarles que esta parte también es bonita para involucrar a los chiquitos en casa, para que se pongan manos a la obra acá. Venimos manos a la obra, como digo. Empezamos a mezclar la manteca con nuestra harina. Vamos ahí, miren. Y tenemos muy importante 1 taza de agua tibia. Es de suma importancia que el agua sea tibia y de esa manera se nos va a hacer mucho más fácil, mucho más maleable nuestra masa. No le tengan miedo porque a veces decimos... No, ya he probado hacer muchas veces las tortillas y no me gustan como quedan. Una compañera de trabajo, Vanessa, dice, ¿es cierto lo de las manos calientes? No, no es cierto. No se preocupen, solo ocupamos una buena receta. Así que nos vamos por acá con nuestra taza de agua tibia. Vengo acá y comenzamos a incorporarla poco a poco, muy importante, y vamos amasando. Mezclando todos los ingredientes. Si ustedes gustan de entrada pueden mezclar todos los ingredientes directamente en la mesa. Yo siempre recomiendo mezclar en un recipiente, hacer como una premasa podríamos decir, y luego de eso volcamos y comenzamos a amasar. Vamos ahí. Poco a poco, con paciencia van añadiendo y moviendo muy bien. Como observan mis movimientos son simplemente agregar el agua, presionar y apretar. Presionar y apretar. En este momento estamos formando la premasa, como les mencionaba, no estamos amasando. Pero también los invitamos a celebrar el mes de la baleada junto a Marca País Honduras. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como @marcahonduras. Y vamos acá, miren, mezclando muy bien y terminamos ya de agregar el agua. Como les mencionaba, uno de esos trucos o ese as bajo la manga es venir y agregar el agua tibia. Se les va a hacer una masa muy fácil y muy maleable. Y si a usted no le salían baleadas, esta receta, les puedo contar, tiene 5 generaciones y tuve el honor que fue traspasada a mí esta receta y me dijeron, chef, esta es una de las recetas que sin importar a ciegas siempre sale. Así que tengo ya acá mi masa, observen. Vengo acá, como les decía, primero en un recipiente. Y luego de eso venimos y empezamos a amasarla. Vamos acá. Observen, no es el clásico amasado que nosotros hacemos de esta manera, sino es agarrar, estirar y regresar la masa. Tenemos ahí, miren. Vamos acá. Muy sencillo. Aprovechamos de ir recogiendo todos esos granitos que nos quedaron por ahí. Y vamos, observen. Agarro, estiro. Agarro y estiro. De esta manera nosotros no vamos a sobreamasar la masa. Ojo, ese es un punto importante. Cuando nosotros sobreamasamos la masa, pues ocurre esa famosa historia de que venimos, estiramos la tortilla bien bonita, nos damos la vuelta, regresamos y regresó de tamaño, ¿no? Entonces es importante la masa, amasarla de esto. Miren, es estirando, rompiendo, y no es por mucho tiempo. Vamos a estar aquí no más de 2 minutos hasta que nosotros vemos que tenemos una masa muy suave, como estamos viendo en este momento. Y luego de eso, por favor, brazos cruzados y dejamos reposar la masa. Tiene que descansar, tiene que volver a estar tranquila para que la empecemos a formar. Entonces miren, vamos acá, recuerden, movimientos de esta manera. Posición de ataque, se ponen, agarramos, estiramos. Estiro, no importa si se va rompiendo. Esta es la manera correcta para nosotros amasar la masa para nuestras tortillas de harina. Recuerden, 3 tazas de harina fortificada El Gallo, media cucharadita de polvo para hornear, muy importante, una cucharadita o una pizca de sal le pueden poner, 1/4 de taza de manteca, 1 taza de agua tibia, mezclamos y así de fácil tenemos nuestra masa. Pueden observar, es una masa completamente suave. No se preocupen si ven como que no está todo integrado, o no ven una masa homogénea bonita. No queremos sobreamasar. En este punto vengo, la dejo reposar como les dije, 10-15 minutos por mucho, de esta manera tapado, o simplemente pueden venir ustedes y colocar un trapo húmedo encima de él. También recordándoles que Harina El Gallo quiere celebrar contigo el Día de la Baleada, así que no se olviden de participar en el challenge de La Baleada Nos Une y ganar un premio de hasta 10.000 lempiras. Para participar, ingresa al perfil de Alimentos El Gallo en Instagram, TikTok o Facebook. Nos puedes encontrar como @elgallohonduras para que juntos celebremos bailando al ritmo de la baleada, claro. Tenemos ahí, dejamos reposar. ¿Y qué les parece si ahora nosotros nos vamos a ir ya para empezar a hacer los chicharrones, el huevo? Porque hoy vamos a degustar de una baleada a la versión de Buen Provecho, junto de la mano del chef Carlos Espinal, y más ni menos que una baleada con chicharrón. Así que dejamos nuestra masa descansar y nos vamos para allá. Importante, como siempre les menciono, sartenes precalentados va a ser el paso más esencial siempre en la cocina. Así que vamos a comenzar ya con nuestro cerdo. Tenemos ya aquí la carne de cerdo preparada para hacer chicharrones. Nos vamos y nos acercamos a cualquier carnicería cerca que tengan y pedimos carne para chicharrón y les van a dar el corte que es. Pero claro, tenemos que darle ese toque delicioso y vamos a venir y vamos a utilizar nuestro sazonador para cerdo de la huerta Maggi. Agregamos una cucharadita dentro de él y mezclamos bien. Muy importante, tenemos ingredientes frescos, ingredientes de la huerta, deshidratados, para que nos dé ese toque fresco siempre en nuestros alimentos. Sartén a punto de humo, como lo pueden ver. Aquí estoy adobando ya mi cerdo. También recuerden que con los sazonadores de la huerta Maggi no es necesario agregar sal ni pimienta. Tenemos ya todo en una tan sola cucharada. Es así de sencillo como Maggi nos hace fácil la vida. Venimos acá, agregamos un poco de aceite nada más. Vengo y vamos a sellar muy bien para formar nuestros chicharrones. Venimos ahí y agregamos. Vamos a hacer unos deliciosos chicharrones de carne. Venimos ahí. Vamos ahí, escuchen ese sonido es lo más importante de todos, como siempre lo digo, sartenes precalentados. Vamos por otro lado, preparando estos deliciosos frijoles rojitos que tenemos. Recuerden, rojito, frijol rojo de seda. Fritos y condimentados, listos para disfrutar. Frijoles rojitos, es así de sencillo. Tengo ya mi sartén precalentado, vamos por acá, simplemente los vamos a agregar. Tengo ahí, voy a agregar una cucharadita de sazonador costilla criolla Maggi. Tengo ahí, los mezclo y así de fácil estamos ya listos, casi que ya con todo, pero vamos a retornar dentro de poco para seguir con nuestras tortillas de harina. Tenemos por acá, le damos vuelta a nuestro cerdo Muy importante, fuego a tope, como siempre digo, al principio, para sellar bien y asegurarnos de que nuestros chicharrones no queden jugosos, no queden tiernos y queden en ese punto que nosotros estamos buscando. Vamos por otro lado también preparando el huevo. Entonces, para el huevo nosotros tenemos acá 5 huevos. Vamos a venir, los vamos a romper, y muy importante siempre para hacer un buen huevo revuelto es precalentar un sartén a fuego medio. Nunca queremos un fuego alto, no queremos sobrecocinar el huevo, dado que la única consistencia que nos va a quedar es que nos vaya a quedar seco. Vamos acá. Tengo los 5 huevos, y también recordándole que la baleada es el platillo que representa a los hondureños. Así que celebremos el mes de la baleada con Marca País Honduras. Vamos acá, tenemos. No nos olvidemos de nuestros chicharrones. Movemos bien, que vayan agarrando ese doradito bonito que estamos buscando. Vamos acá. Termino y una vez terminamos acá, agregamos un poco de sal, un poco de pimienta al huevo y los mezclamos bien. Vengo acá, mezclo bien. Como les dije, ya tenía mis sartenes precalentados. Agrego mi mantequilla amarilla dentro del sartén. Y así de fácil y así de rápido estamos ya listos nosotros para hacer también nuestro huevo revuelto. Esta baleada sin duda alguna le va a dar un toque excepcional, delicioso, distinto. Una baleada con chicharrón va a quedar de primera. Y tenemos múltiples componentes que le vamos a ir agregando a la baleada, así que tranquilos, vamos a ir viendo uno por uno para que vean lo fácil y sencillo que es. Tenemos ahí, miren, la mantequilla una vez está completamente fundida, agrego el huevo. Vamos a ir colocando esto por un lado. Y muy importante, cuando nosotros vamos a hacer un huevo revuelto, no hay que estar picando o tanto. Queremos que quede un huevo tierno, queremos que quede bien formado. Entonces, sin nada más, es agarrar, mezclar de esta manera hacia el centro. Observen, solo vamos mezclando y empujando hacia el centro. Y pueden observar cómo se va formando nuestro huevo. Al mismo tiempo, tenemos a fuego medio, y una vez nosotros vemos que nuestro huevo se ha empezado a coagular su mayoría, apagamos el fuego, y de esa manera se termina de cocinar con el calor residual que tiene nuestra olla, y evitamos que nos quede un huevo reseco o sobrecocinado. Vamos acá. Miren, tenemos ahí el huevo, chicharrones que están ya agarrando su punto. Vamos a terminar los chicharrones con un poquito de agua nada más, para terminar de cocinarlos. Tenemos ahí. Miren. Huevo fuera del fuego, como les mencionaba. Y terminamos de cocinar con el calor residual de ellos. Ahí está, miren. Tenemos eso ya listo. Y el huevo, tranquilos, me dirían, pero chef, todavía se ve como un poco crudo el huevo. No se preocupen, que se va a terminar de cocinar en lo que nosotros estamos terminando nuestras otras preparaciones. Regresamos acá con estos frijoles rojitos. Vamos acá, movemos bien. Miren, ahí lo tenemos. Que se vaya calentando. Yo siempre digo que unos buenos frijoles ocurre lo siguiente, que prácticamente como que se despegan del sartén y actúan como uno solo. Ahí es cuando tenemos calidad, y sin duda alguna con frijoles rojitos lo tenemos siempre presente. Aquí estamos, movemos bien. ¿Qué les puedo decir? Que ya estamos casi listos, es así de rápido, es así de fácil. Los chicharrones pues ya van a estar listos. El huevo, observen, ya está cocinado, y muy importante, tratar de no picarlo tanto, dejémoslo así como está, para que cuando nosotros lo colocamos en una baleada tenga esa mordida deliciosa que nosotros estamos buscando. Vamos acá. Así que, ¿qué les parece si vamos de regreso para allá y vamos a seguir ahora con nuestra masa para terminar formar nuestra baleada? Porque ya estamos, ¿qué les digo? Ya casi a nada de disfrutar en el mes de la baleada una deliciosa baleada con chicharrón. Estamos de acá, miren esta masa qué suave y qué bonita, queda perfecta. Por eso les digo, es una masa que les va a salir sí o sí. También recordándoles que la baleada sencilla o con todo siempre conquista el paladar. ¿Ya comiste una baleada? Marca País te invita a unirte a esta celebración. Tenemos acá nuestra masa, vamos a venir, vamos a formar prácticamente una barra y vamos a dividir en porciones de esta manera. Sacamos 7 porciones, pueden observar, tenemos ahí 3, 4, 5, 6 y yo creo que hasta quedó un poquito grande, entonces vamos a quitarle un poquito a ella para formar nuestra séptima. La receta está formada para formar 7. También recordándoles de celebrar el Día de la Baleada junto a Harina El Gallo y participa para ganar hasta 10,000 lempiras en efectivo. Para enterarte cómo participar, visita las redes sociales de Alimentos El Gallo en Facebook, TikTok o Instagram, @alimentoselgallo. Tenemos ahí nuestras masas. Vamos a venir, boleamos y vamos a tener un plato por acá. Entonces venimos, formamos muy bien nuestras bolitas. De esta manera, las boleamos y muy importante, antes de colocarlas en el plato, agarramos un poco más de manteca, nos la untamos en nuestra mano y le colocamos encima nuestra masa. De esta manera vamos a evitar que nuestra masa se reseque, eso es muy importante. Y vamos a dejarlas ya en el último reposo. El último reposo 5 minutitos y estamos perfectos para poder hacer nuestras baleadas. Vamos acá. Miren, yo creo que no hay nada más delicioso que una baleada con una tortilla recién hecha. Eso es lo mejor de todo. Vamos acá una. Vamos a formar las otras. Y recuerden, muy importante, cubrirlas con manteca vegetal. Ese paso es de suma importancia. Y después de eso les voy a enseñar, pues si ustedes no pueden palmear a mano tortillas de harina, les voy a enseñar un método muy sencillo. Tenemos ahí. Recuerden, nos untamos manteca en nuestra mano. Venimos, las cubrimos y las vamos poniendo ahí. Las dejamos siempre cubiertas con manteca para evitar de que se nos vayan a resecar. Y tenemos ahí, y así de fácil, venimos, cubrimos, las dejamos a un lado ya para nuestro último reposo. Ahora, tenemos ya listo el huevo, tenemos ya listo, casi listas nuestras tortillas con harina fortificada El Gallo. Luego de eso ya tenemos nuestros chicharrones con este delicioso sazón de la huerta de Maggi para cerdo. También tenemos nuestros frijoles, nuestros deliciosos frijoles rojitos ya listos. Tenemos nuestro huevo, nos hace falta un buen encurtido para poder acompañar esta baleada. Así que miren, bien sencillo, muy fácil. Vamos a agarrar una cebolla que tengo por acá. Cortamos en julianas. Y pues claro, vamos a venir y lo vamos a acompañar con nuestros deliciosos jalapeños Maller. Y lo pueden acompañar en tus comidas favoritas con el complemento perfecto. Tus chiles Maller siempre lo serán. Tenemos acá. Corto. Remuevo la parte de abajo, una incisión en V. Esto es para que cuando yo corto en julianas, pues quede muy suelto y muy bonito. Tenemos ahí. Cortamos acá nuestras cebollas. Ahí. Miren, pueden utilizar cualquiera de sus presentaciones de chiles Maller. En este caso estamos utilizando el de rodajas, pero pueden utilizar el que ustedes gusten sin duda alguna y les va a quedar espectacular. En mi cocina chiles Maller nunca hace falta, se los garantizo. Agarramos un recipiente que lo tenía acá. Ya le iba a agarrar por allá, pero no se preocupen, tenemos acá. Vengo, mezclo con un poco de sal. Agrego un poco de vinagre, tenemos por acá, agrego el vinagre, un poco de sal, mezclo bien y así de rápido nosotros vamos a formar un encurtido, pero claro, hay que darle ese toque final, ese toque esencial, que es venimos y agregamos nuestros chiles en rodaja Maller, miren. Y así de fácil tenemos listo nosotros un encurtido para acompañar esta deliciosa baleada con chicharrón que estamos ya terminando la semana y celebrando el Día de la Baleada en Honduras. Miren, aquí tenemos esto ya listo. ¿Qué les digo? Es así de fácil. Entonces, vamos a ver por acá. Antes de que nos vayamos para allá, precalentamos nuestro comal. Tenemos por acá en nuestra tabla. Si todos le tienen miedo a cómo estirar una tortilla de harina para una baleada, les voy a enseñar uno de los métodos más sencillos de la vida. Agarramos un poco de papel aluminio, venimos, cortamos un trozo, como lo estoy haciendo acá. Engraso levemente, puedo volver a agarrar un poco más de manteca, me lo pongo en mis manos y le pongo un poco de grasa al papel aluminio. Agarro una de las pelotitas que tenía para tortilla de harina y observen la magia de todo. Miren qué fácil se estiran ellas y no brindan nada de resistencia. Entonces empiezo a estirar a formar un disco. Si ustedes no pueden palmear en casa, esta es la manera que las pueden hacer. Sumamente fácil, sumamente sencilla. Créanme, no estoy bromeando. Es la manera más sencilla de todas. Esta receta que les doy les sale sí o sí. Así es sencillo, les va a salir sí o sí las tortillas de harina. Recordándoles 3 tazas de harina fortificada El Gallo, 1/4 de taza de manteca vegetal, media cucharadita de polvo para hornear, una pizca o una cucharadita de sal y 1 taza de agua tibia. Y ahí tenemos ya todo listo. Y observen, venimos. Ahora, las tortillas de harina las pueden estirar, más delgadas, gruesecitas, pequeñas, súper grandes. Se los dejo a su preferencia. A mí en lo personal, que sea así, tamaño plato, para que sea una buena baleada. Y estamos en el mes de la baleada, así que miren, así de fácil tenemos ya todo listo. Luego de eso, con nuestro comal precalentado, nosotros nos vamos y colocamos ya nuestra tortilla de harina. Observen. Ahí la tenemos. Ya ahora sí podemos palmear. Y ahí está lista una tortilla de harina súper fácil. En el mes de la baleada se debe celebrar todo lo grande junto con Marca País Honduras. Que más que con una deliciosa baleada con chicharrón. Así que esto está listo. Nos vamos a ir para allá a nuestro comal para hacer ya nuestra primera tortilla y empezar a formar nuestras baleadas. Colocamos por acá nuestra tortilla, un lado hacia abajo. Pegamos bien y de esa manera pues simplemente se comienza a desprender súper fácil la tortilla del papel aluminio. Esperamos aproximadamente unos 1,5 minutos por mucho. Venimos acá, igual manera en segundos, miren, el papel viene. Se desprende automáticamente de nuestra tortilla. Tenemos una tortilla de harina perfecta en su punto como nosotros la estamos buscando. Miren incluso de inicio cómo se está empezando a embombar y está empezando a formarse una masa súper fácil. Recordándoles también que con harina fortificada El Gallo pues tenemos un resultado garantizado. Vamos acá, le vamos a dar vuelta. Ahí tenemos. Y tenemos nuestra tortilla ya formada en su punto. Tenemos el huevo, tenemos el chicharrón, tenemos también nuestros frijoles. Estamos ya listos para formar una baleada. Así que, ¿qué les digo? Esta tortilla ya le vamos a dar vuelta. Yo siempre agarro un trapito y las presiono un poco para que se comiencen a embombar. Le doy una vuelta más. Y ahí viene la magia de una tortilla de harina. Observen. Si una tortilla de harina no se embomba, no es tortilla de harina. Así que tenemos esto ya listo. Las recomiendo envolver siempre en un trapo, como tenemos acá. Miren, una tortilla de harina perfectamente formada. ¿Y qué les parece si nos vamos ya para formar nuestras baleadas, para terminar este fin de semana celebrando el mes de la baleada? Sazonador Costilla Criolla Maggi. La sazón que brinda el sazón de Costilla Criolla Maggi es especialmente sabrosa. Ahora cuando más de los ingredientes naturales que te encantan, con el auténtico sabor de la costilla criolla, cúrcuma, ajo y cebolla. Aquí están estas tortillas. Un tip bien importante, tortillas de harina como tortillas de maíz, siempre envolverlos en una manta. Todos tenemos esa manta para las tortillas en casa, entonces lo ponemos ahí y la dejamos ahí siempre reposar previo a utilizar. Miren qué lindo, tengo aquí un plato envuelto ya con una franela representativo de nuestra tierra. Tenemos acá nuestras 2 tortillas de harina que tengo por ahí. vamos a colocarlas. Empezamos lo primero para nuestras baleadas, la base, la tortilla. Luego de eso vamos con nuestros frijoles. Nuestro frijol, que son frijoles rojitos, rojito frijol rojo de seda. Fritos y condimentados y listos para disfrutar son los frijoles rojitos. Tenemos acá, venimos y colocamos nuestra base de nuestros frijoles, observen. Nada de que tiren la cuchara de regreso, déjenle los frijoles a la baleada. Y también recordándoles que para estos frijoles nosotros vinimos y utilizamos el sazonador de costilla criolla Maggi. Este sazonador lo puedes utilizar dándole más sabor a tus carnes, a tus granos, vegetales, a tus frijoles o sobre todo a nuestros frijolitos que no falten en nuestras casas hondureñas. Tenemos acá. Y vamos ahí. Regresamos, chicharrones, regresamos el huevo para acá. Venimos, entonces vamos a hacer campo uno a uno. Vamos acá, agregamos el huevo. Venimos, cortamos un poco. No queremos trozos tan pequeños, recuerden, queremos que quede jugoso y tierno. Observen, tenemos ahí. Agregamos el huevo. Y ahí estamos. Tenemos nuestros chicharrones. Vamos por acá. Vamos a cortarlos un poco. Chicharrones de carne. Tenemos ahí, cortamos un poquito nuestros chicharrones. Venimos y agregamos. Maggi, atrévete a darle la vuelta a tus platos y sorprende a tu familia con estos nuevos platillos que pronto serán los favoritos de todos. Vamos acá. Nos agregamos ya nuestro chicharrón ahí. Miren qué delicia cómo se ve esto. Claro, no nos olvidemos también de nuestra mantequilla, de nuestro queso, de nuestro encurtido y nuestro aguacate también. Así que vamos a venir por acá. Tenemos un poco de aguacate. Esto es baleada con todo. Venimos, ponemos un poquito de aguacate. Y aquí tenemos. Vamos a ponerle un poco más a este. Luego de eso, tenemos nuestro encurtido de Maller, recordándoles siempre que acompaña tus comidas favoritas con el complemento perfecto que son tus chiles jalapeños Maller. Tenemos acá. Venimos, agregamos, que le dé ese toque picantito delicioso que nos da los chiles jalapeños Maller. Aquí vamos, miren, qué lindo se van viendo. Y no solo es bonito, sino que sabemos que sabe delicioso. Vamos a ir poniendo por acá. Para terminar ya con todos nuestros lácteos Leyde. Tenemos la baleada más completa, siempre lleva crema y queso semiseco Leyde. Resalta el sabor de esta delicia hondureña. Con estos productos tan catrachos, disfrutemos junto a Leyde la semana de la baleada, creando momentos inolvidables. Venimos acá y venimos con nuestra mantequilla Leyde. Y terminamos con nuestro queso semiseco Leyde. Venimos acá, miren, solo lo agarramos y venimos y lo presionamos un poco y de un solo se suelta todo él y tenemos ahí. Así de fácil tenemos esto, esta delicia ya lista. Disfrutemos junto a Leyde la semana de la baleada, creando momentos inolvidables, no se lo olviden. Miren, ahí tenemos esta deliciosa, fácil baleada que créanme que ha sido de lo más sencillo de la vida. Miren qué espectáculo cómo se ve esto. Yo ya estoy salivando acá. Recordándoles también que llegó el día a celebrar el ritmo de la baleada. Harina El Gallo nos trae el challenge de la baleada nos une, en donde habrán ganadores de 10,000 lempiras, de 5,000 lempiras y de 3,000 lempiras. Para participar ingresa al perfil de los alimentos de El Gallo en Instagram, en TikTok y Facebook. ¿A dónde? En @elgallohonduras. Tienes hasta el 19 de junio para participar. Recuerden, 10,000 lempiras, 5,000 y 3,000 lempiras. ¿Con quién? Con Harina El Gallo. Les trae el challenge de la baleada nos une. Así que no se vayan a perder esa grandiosa oportunidad. porque yo ya estoy que termino y me voy con esta delicia. Espero les haya encantado. Esto ha sido el día de hoy. Hemos culminado la semana disfrutando el día de la baleada junto y gracias y nada más que menos a Buen Provecho, a Maggi, a Marca País Honduras. También con el patrocinio de Chiles Maller, de Leyde. También tenemos a Frijoles Rojitos y harina de trigo fortificada El Gallo. Espero les haya encantado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Técnicas maravillosas de cómo hacer nuestras tortillas de harina súper fácil. Unas deliciosas baleadas con chicharrón que traen aguacate, mantequilla Leyde, queso Leyde, nuestra harina de trigo El Gallo para hacer las baleadas. Así de fácil las tortillas. Y claro, también con los productos de Maggi y Marca Honduras. Muchísimas gracias. Espero que lo disfruten porque aquí esto se está cocinando buenísimo. Como siempre les digo, feliz día y que disfruten todo su día, pero ante todo que tengan un magnífico buen provecho.